Sin lugar a dudas, la película más esperada del año es Buscando Dory, secuela de la famosa y taquillera cinta de animación Buscando Nemo, que produjo Pixar en el año 2003. Quédate, porque el día de hoy conocerás 7 datos curiosos de Buscando Dory. Vamos con el video. Número 1. La película está ambientada un año después de lo ocurrido en Buscando Nemo, a pesar de que hayan pasado 13 años entre una y otra. En esta película se invierten los roles, ya que en esta versión será Nemo y Marlin quienes ayudan a Dory a buscar a su familia. Buscando Dory originalmente iba a ser estrenada el 25 de noviembre de 2015, pero en su lugar fue estrenada Un gran dinosaurio. Número 2. El actor que interpretaba la voz original de Nemo en la primera película, Alexander Cole, no pudo volver a trabajar su voz en el personaje, ya que él no es tan infantil como solía serlo en ese tiempo. El actor tenía 9 años cuando salió la primera película, y hoy tiene 22. Y lo mismo sucedió con el doblaje en español, que en la primera película la voz de Nemo es de Memo Aponte, y en Buscando Dory es un actor nuevo. Número 3. La idea de crear la segunda parte surge luego de que su director, Andrew Stanton, notara que la pérdida de memoria a corto plazo de Dory nunca fue resuelta en la primera película. Número 4. Hank, el pulpo con mal genio, ha sido la criatura más compleja de animar en toda la historia de Pixar. A los animadores, hacer mover cada uno de sus tentáculos individualmente les tomó miles de horas, y una sola escena les llevó 6 meses de desarrollo. Número 5. Cuando salió Buscando Nemo en 2003, las dudas sobre por qué Dory sabía leer o hablar con las ballenas no eran tan relevantes, pero en esta edición, Andrew Stanton revelará la verdad detrás de estas curiosidades. Número 6. Andrew Stanton, que ya había dirigido la primera película, repite tras la dirección, aunque en esta ocasión, en lugar de contar con Lee Unkrich como codirector, lo hace el creador de los cortos Toy Story Terror y Toy Story Toons, es decir, Angus MacLane. Número 7. La tecnología con la que trabajaron mejoró considerablemente con respecto a la primera película. Por ejemplo, para el montaje de las escenas se utilizó una cámara virtual que fue capaz de volver realidad la fantasía, y tanto la iluminación como el diseño de la vegetación del mar tienen más detalles. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estas fueron las curiosidades sobre Buscando Dory, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta qué te pareció el video y si conoces algún dato interesante sobre Buscando Dory, no olvides comentarlo.